Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos? Good evening, welcome. How are you guys today? Good. Good? Or great? Man. Bueno, sean todos bienvenidos nuevamente a la casa de Dios para este programa que vamos a tener hoy en esta noche. Welcome to each and one of you to this program that we're having this evening. We hope that you may enjoy it. Esperamos que puedan disfrutarlo. Antes que nada, hay que pedir la bendición de Dios. Les invito a que inclinemos el rostro. I invite you to bow your head so we can have a word of prayer before we start with these hymns that we're going to sing right now. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre, Padre, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como tus hijos, Padre, mis hermanos de habla inglés y nosotros, Padre. Te pedimos una bendición especial sobre cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre, que tú nos acompañes en esta tarde, que este programa, Padre, que sea agradado a ti, Padre. Lo hacemos de corazón y para alabar y glorificar tu santo nombre, Padre. Acompáñanos y recibe estos cantos que vamos a cantar para honra y gloria tuya. En nombre de Jesús, amén. Oh, Heavenly Father, we are here this evening gathered together as your people. As one, oh Father, we come in your presence. And we expect that you be here with us, oh Father. Fill us with your Holy Spirit. And that this program that we do, that it may be according to your will always, oh Father. We ask that whatever we may do, that we may enjoy it just as you enjoy looking at each and one of us, participating and doing your will, oh Father. We ask that these hymns that we may sing, that they may be according to your will, that you may please receive them, O Father. We ask for mercy and we ask for pardon for our transgressions, for our debts, O Father. We ask that you may clean us and that we may be able to be in your presence, O Father. We ask this in Jesus Christ. Amen. 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 Vamos a cantar el himno 84 que vamos a aparecer en la pantalla, hermanos. ¿Qué? 84. Capela. Himnario. ¿Cómo? Himnario. 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 Por eso, el himno que va a aparecer en la pantalla. ¿No vamos a poner? Sí, sí, aparece. Sí, sí. We're going to sing the hymn in Spanish first, and then we'll do it in English, okay? Okay, thanks. It's going to be page 121. Español es el 84 en el nuevo, pero va a aparecer en la pantalla. Así que les invitamos a todos que canten fuerte, hermanos. Oh.
música, pero vamos a cantarlo en inglés. Amén. Los que pueden cantar en inglés es en la página 121 de los escenarios. Page 121. Todos los jóvenes, por favor, los invito a que abran sus escenarios para que se oigan. Vamos a esperar un momento que van a poner la música.
Y las visitas, nuestros hermanos que nos visitan, por favor, siéntanse contentos, estén felices. Yo estoy contenta de ver a la familia que hace años que no los he visto. Anastasio y a su esposa, que hasta su nombre se me olvidó. Y aquí veo otro hermano por acá, que no sé cuál es su nombre, hermano. Sea muy bienvenido. Esta es su familia y espero que disfrute de este programa especial que tenemos. It's number 125. No mire al técnico, ¿ok? Voltean para allá. Ok, one more time. A ver. Hola hermanos, feliz noche de martes, ¿cómo están? Vienen con ese corazón contento para alabar a Dios y así también poder escuchar su palabra en esta noche. ¿Todos? ¿Hay alguien triste? ¿No? Bueno, en este momento nosotros tenemos el deseo, y no solamente nosotros, sino que el propósito de nuestra reunión es poder conocer más allá del nacimiento de Cristo Jesús. Amen. Tonight we have the pleasure
not only the pleasure, but we have the joy to share more, far beyond than God's birth. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos da un cordial bienvenido a cada uno de ustedes que están presentes aquí. That is why our Lord Jesus gives us a warm welcome to each and everyone that are here present. Pero sobre todo a dos familias que tenemos presente en esta noche. But overall to two families we have tonight. En la parte de atrás tenemos a la familia de nuestra hermana Liliana, su esposo que nos acompaña ahora. Far in the back we have our sister Liliana with the presence of her husband by her side. Con la mano en alto, démosle una cordial bienvenida. So with their hands up, let's give them a warm welcome. También en la parte adelante tenemos a Anastasio y su familia que nos acompañan en esta noche. Also up front we have our brother Anastasio here with his family that are joining us. Es que con la palma en alto hay que darle una bienvenida también a la casa de Dios. Bueno hermanos, entonces ahora tenemos en nuestra lectura bíblica de esta noche que se encuentra en Colosenses capítulo 1 versículo 20. Tonight's scripture we found in Colossians 1:20. If we can all search it up. Colossians chapter 1 verse 20. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Scripture reads, and by him to reconcile all things to himself, by him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. Amen. Por medio de la Escritura nosotros pudimos entender que hay algo más allá del nacimiento de Cristo Jesús. By this scripture we have learned that there is something far beyond more than just Jesus' birth. Y con esta Escritura en mente les invitamos que se pongan de pie para hacer una oración. Thank you for allowing us to be here tonight in your presence to testify something glorious that you have done for us. Not only have you given us your Son, you have given us this gift of eternal life, of forgiveness of our sins, and by that we give you thanks, Lord. And I ask that tonight, everything that we do, everything that the youth has planned, that it be according to your will, that you see this as something special that the youth have prepared, something that they have given everything of their hearts, everything of their sacrifices to do because they want to honor you, Lord. Be with us tonight and always. In Jesus' name, amen. Oremos. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias, seamos. Porque nos das la oportunidad de poder congregarnos en esta noche en tu casa de adoración con el fin de poder alabarte y así también poder aprender más allá de tu palabra. Pedimos, Padre, que en esta noche cada corazón presente pueda abrir esa mente y pueda aceptar tu palabra y aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario. Así también, Padre, quédate con cada uno de nuestros visitantes en esta noche, que ellos se sientan que están delante de tu presencia, Padre, y también con nosotros como miembros. Quédate con nosotros en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bienvenido.
Bueno, ahora tenemos a una hermanita que tiene ese gozo en el corazón de alabar a Cristo Jesús. Now tonight we have our little sister that has that joy to give a special visit to God. Amen. Entonces le damos el tiempo a nuestra hermanita Loida y su hermano. The time is for Loida and her brother. And her sister, sorry. Thank you.